La verdad, Coqui, yo la vi bastante mal. O sea, quiso hacerse la dura, ¿no? La indiferente. Tú ya sabes cómo es la Charo. Pobrecita, está celosa. Y con motivo, porque no me vas a decir que no pasa nada con la reina de corazones. No, nos llevamos bien. ¡Ja! ¿Solo eso? No es lo que tú crees. Tranquilo, Coqui. Entre patas no tenemos por qué darnos explicaciones. Yo quiero a Charo. Sí, pero ella quiere el divorcio y bastantes motivos le diste. Mira, dale pa'lante, Coqui. Esa es la línea. Desarróllala. Mira, la vida te está dando otra oportunidad para ser feliz. Aprovechala. Hola. Hola. ¿Firmaste? Charo, démonos un tiempo más. Nosotros todavía nos amamos. Tú eres mi única verdad. Mira, Coqui. Yo estoy presentando el divorcio por mutuo disenso. Pero si tú no me firmas ese documento ahora mismo, lo voy a presentar por causal y te voy a denunciar por conducta deshonrosa. Veo que te has asesorado. ¿Tienes un lapicero? Por supuesto. ¿Puedo? El sol se va escondiendo lentamente. Yo sé que tienes que partir. No me queda más que recordarte, porque contigo fui feliz. Siento tanta soledad para entender que así estés lejos, no te quiero perder. Y mis ojos que no dejan de llorar, solo quisiera una oportunidad, mi amor. Te espero. Sabes que no. Charo, escúchame. Mientras más rápido firmes, más pronto estarás libre para irte con tu reina de corazones. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Está celosa, Charo. ¿Celosa? Eso solamente demuestra lo que sientes por mí. Ay, por favor, ¿cómo voy a estar celosa? A mí me preocupa la pobre mujer que no sabe lo que le espera. Claro, es solamente una compañera de juego. A mí no me tienes que dar explicaciones de tu vida. Puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Pero, por favor, Charo, no tienes que tenerle miedo a ninguna mujer. Mi alma te tengo miedo a seguir casada contigo. Me da pánico, me da pavor seguir atada a ti. Divorciarnos es un error. Casarnos fue un error. Charo, por favor, todavía hay tiempo. Digas lo que digas, no hay marcha atrás, Coqui. No la hay. No voy a firmar. ¿Qué? ¿Tú crees que estoy jugando? No, Charo. Lo que quiero es que entiendas mi punto. Me importa un rábano tu punto. No, así no vamos a llegar a ningún lado. Mira, Coqui, lo mejor que podrías hacer en un momento como este, después de todo lo que me has hecho, es darme el divorcio. Te conozco mejor que nadie, Charo. Y sé que en el fondo eso no es lo que quiero. Lo que sea que veas en mí, ya no es asunto tuyo. Voy a firmar solo cuando esté verdaderamente convencido de que eso es lo que quieres. Perdóname las molestias, pero voy a hacer hasta lo imposible para que vuelvas a mí. Para que vuelvas a mirarme como antes. Que así estés lejos, no te quiero perder. Mis ojos que no dejan de llorar, solo quisiera una oportunidad.
No quiso firmar. ¿No le bastaba con uno? ¿Tenía que romperlo? Los dos estamos muy nerviosos con todo esto, don Gilberto. Tampoco hay que justificar las malacrianzas, Charito. Sí, tiene razón. Perdona, ¿qué os pasó? ¿Te estoy incomodando más de lo que ya estás? Es muy difícil todo esto. Muy difícil. Me imagino. Pasa. Señora Francesca, quería preguntarle qué desea almorzar mañana. Pregúntale a los demás. Yo probablemente no almuerzo en casa. Saldré con Diego. Es nuestro aniversario de bodas, el primero. ¡Uy! No sabía. Felicidades. Gracias. ¿Desea que le alice algún vestidito especial para la ocasión? Todavía no sé qué me voy a poner. No sé dónde me va a llevar. No me ha tocado el tema. ¿Por qué? No me ha dicho nada. Pero conociendo lo romántico que es, alguna sorpresa preparó. Sí, como el señor Diego es bien romántico. Sí. Permiso. Voy para tu casa más tarde. ¿Quieres que te lleve algo especial? Tengo que cortarte. Listo, hablamos. Chao. ¿Nervioso? ¿Por qué lo estaría? Me dio la impresión de que cortaste la llamada cuando me viste. Ay, amor, esa cabecita tuya imaginándote cosas donde no hay. Si me necesitas, estoy abajo. Qué mal actor es mi marido. Seguramente es parte del plan para la sorpresa de mañana. No lo conoceré.